Señor Dios mío, Ramsés continúa intransigente, con el corazón endurecido y mucha gente está sufriendo. Te pido que tengas misericordia y que detengas esta plaga. Trae el agua de vuelta a Egipto, Señor. Palacio. Espero que lo que tengas que decir justifique semejante osadía. Créeme, Ramsés, no estoy feliz de estar aquí. Sobre todo porque traigo malas noticias. La plaga de la sangre se acabó. ¿Esa es la mala noticia? Claro que no. Y si acabó, no fue por obra de tus magos. Solo vine a advertir que problemas mucho más serios están por venir si no atiendes a la solicitud de mi Dios. No atenderé solicitudes y sal de aquí antes de que pierda la paciencia. Me voy. Pero quiero que lo sepas. Que el agua se haya vuelto sangre no es nada junto a lo que está por venir. ¿De verdad no quieres saber lo que está por venir? ¿Fue? Ya. ¿Y qué quería? No sé, el rey me pidió que me apartara. No pude oír. Pero por la cara funesta. ¿Y él no te dijo nada? No, y no le iba a preguntar. Fue directo del jardín a su cuarto. Por los dioses. ¿Qué más irá a suceder? Pues sí. ¿Y entonces qué pasó? No quiero hablar más sobre Moisés. Olvida que él existe. Por favor, Ramsés, dime qué quería. Por ¿Me vas favor, a dejar así? Digo yo. Vamos a dormir. Él quería molestarme, fue eso. Y lo consiguió. ¿No quieres que le pida a un siervo que venga a ayudarte? No. Me estás ocultando algo. Y eso es algo que me da miedo. No debes tener miedo. No sucederá nada. Nuestros dioses no lo permitirán. Descansa. Tío. Ay, hijo. Qué bueno que volviste. Estábamos muy inquietos esperándote. ¿Cómo te fue con Ramsés? Fue difícil, pero por lo menos hice mi parte. Ya está advertido. ¿Y el faraón aceptó dejar libre a nuestro pueblo? Claro que no, Oseías. Entonces, ¿tendremos una intervención de Dios mañana? Te puedo asegurar que no será nada bueno. La gente sufrirá de nuevo y todo por la intransigencia de Ramsés. Todo podría ser diferente, ¿verdad? Podría. Pero no te desanimes, hijo. Tú mismo dijiste que nuestra batalla apenas está iniciando. Pero con la certeza de que saldremos victoriosos. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Sí. Sigamos adelante.
entonces, hijo? La segunda plaga ya comenzó. Muy pronto la ciudad estará infestada. Fueron retomadas normalmente. ¿Hay algo más? Infelizmente, soberano, debo informarle que con la prolongada falta de agua se perdió buena parte de la cosecha y muchos animales murieron y... ¡Ya lo sé! Y sepan todos que el rey no tiene condiciones suficientes para recuperarse. Evidentemente, soberano, solo estaba... ¡Soberano! ¡Soberano! ¿Qué pasa, Pacer? El palacio. El palacio está siendo invadido por ranas. Una infinidad de ranas. ¿Pero cómo? El ritual para la diosa Heket se hizo. Le pedimos a la diosa que mantuviera las ranas en el Nilo. No fuimos atendidos, señor. ¡Vuelve al santuario! ¡Ora a los dioses! ¡A todos los dioses! Sí, señor. Después que le pedí a Dios que la plaga terminara, miré nuevamente al Nilo y las aguas volvieron a la normalidad. Baruch Adonai. Y entonces él habló conmigo. Moisés, ve con el faraón y dile que ordene que deje a mi pueblo ir para que me sirva. Señor, Ramsés está irreductible. ¿Y si continúa negándose? Entonces castigaré a Egipto una vez más. ¿Vendrá otra plaga? Sí. El río producirá ranas en abundancia, y ellas invadirán las casas, los cuartos, las camas, y las casas de los siervos del faraón, sus hornos y sus molinos. Ellas estarán sobre todo el pueblo. ¿Cómo sucederá, señor? Dile a Aarón que extienda su cayado sobre el río, y de toda el agua de Egipto surgirán ranas. Sí, señor. ¿Ranas? Los egipcios no idolatran a ese animal. Para ellos es la representación de Heket, una mujer con cabeza de rana. Si ellos estaban felices porque el agua volvió a la normalidad, esa alegría no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué crees que Dios envió precisamente esa plaga, hijo? Creo que él está mostrando su fuerza a los egipcios, atacando sus creencias a través de sus divinidades. Primero fue la sangre en el Nilo, que es considerado un dios, Apis. Y ahora Heket, diosa de la fertilidad y la resurrección. Si ellos adoran a esa diosa, ¿no les gustará? Aún no lo entiendes. No se trata de algunas ranas. Es una plaga. Ellas van a invadir todo. Cuando extendí mi mano con el cayado sobre el Nilo, decenas, centenas, miles de ranas comenzaron a saltar de las aguas. Fue una cosa asombrosa. Misericordia. ¿Y fueron a la ciudad? ¿Van a entrar al palacio? ¿Al interior? Por donde puedan pasar. Estarán por todas partes donde haya algún egipcio. Ay, no puedo ni imaginarme una cosa así. No, ni yo. No van a soportarlo. Apenas sobrevivieron a la sangre. ¿Creen que durará mucho tiempo? Ellos verán la forma de exterminarlas. Moisés me explicó que las ranas son sagradas para los egipcios. Ellos no pueden matarlas. ¿Quieres decir entonces que se verán obligados a vivir rodeados por estos animales? Por todos lados. Exactamente, mi amor. Ya... ya se ordenó la limpieza, soberano, pero continúan apareciendo más y más ranas. No me importa. Quiero una explicación para esta invasión. Que limpien el palacio y me liberen de estos animales. Todo indica que es obra del dios de los hebreos. Por lo visto, él es más poderoso de lo que imaginábamos. Poderoso es Horus vivo en la tierra, el rey del alto y bajo Egipto. Nuestro soberano, Ramsés. Moisés no pasa de ser un embustero, señor. También podemos hacer aparecer ranas. Entonces, sáquenlo. Ella que trae el soplo de la vida a los hombres y a las mujeres.
¡Yo te ruego que broten ranas de estos sesos ahora! ¡Lo sabía! Si Moisés cree que me va a impresionar con trucos y así dejaré ir a su pueblo, está muy equivocado. Quiero que ahora desaparezcan todas. ¿Desaparecer, señor? Necesitamos más tiempo, señor. Sí. No podemos hacer desaparecer a las ranas de inmediato. ¿Cómo que no? Porque... necesitamos... ¡Incompetentes! ¡Son incompetentes! ¡Salgan de aquí! ¡Tomen a sus ranas y salgan de aquí! ¡No aguanto más! ¡Saquen a las ranas de esta cocina! Ya te dije que prepares una sopa. ¡Ni pensarlo! ¡Despertaríamos la furia de la diosa Heke! Y ya basta con que el rey despierte la furia del dios de los hebreos. Cuando el señor dijo que no sería fácil, no fue exactamente una sorpresa. Yo conozco bien a Ramsés. Él sería capaz de cortar su propia carne antes de ceder en algo. Pues es justamente lo que está haciendo, tío. El pueblo hebreo sufre por culpa de su orgullo y necedad. ¿Y ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a esperar. Esta vez será Ramsés quien pedirá mi presencia en el palacio. El soberano los espera a ti y a tu hermano en el palacio hoy al caer la noche. Con permiso, soberano. Moisés y Aarón se presentan ante el rey. ¿Volviste atrás en tu decisión, Ramsés? Un rey no se arrepiente de sus decisiones, Moisés. Pero ante el tormento que estos animales me han causado, yo puedo reconsiderar tu solicitud. Si tú le pides a tu Dios que me libre a mí y a mi pueblo de estas ranas y nos vemos libres de esta plaga, dejaré a tu pueblo hebreo ir al desierto a ofrecer sacrificios a su señor. Me da gusto que me pidas que ore a Dios por ti y por Egipto, Ramsés. Estás haciendo lo correcto. Dime, ¿cuándo debo pedirle a Dios por ti y por tu pueblo? Si me permite, señor, ya oscureció. Estamos desprotegidos y Ram no podrá socorrernos. ¿Y si...? ¡Mañana! Ahora ya estamos en la protección de Ram. Quiero todas estas ranas fuera de aquí al amanecer, Moisés. Haré lo que me pides, para que sepas, Ramsés, que no hay nadie más poderoso que el Dios de Israel. Mañana
Tus siervos, tus oficiales y todo el pueblo de Egipto estarán libres de estas ranas. Muy bien. Ahora pueden irse. Señor, ¿de verdad va a dejar a ese pueblo ir al desierto a realizar sacrificios en honor a ese dios que desafía a nuestros dioses? No puede someterse, soberano. Las ranas están causando tantos trastornos. ¿Por qué el rey te pidió que le pidieras a Dios hasta mañana? Si fuera yo, te hubiera pedido que oraras ahí mismo, en ese momento. Porque él alegó que de noche se queda sin la protección de Ra. Creo que en el fondo Ramsés tiene esperanza de que las ranas vuelvan al Nilo antes de eso. Así no sería necesaria nuestra intervención y no nos debería nada. Sí. Tiene sentido. Se ahorraría la humillación de tener que someterse al Señor. Justo las ranas, que significaban protección, ahora lo invadieron todo. Son motivo de terror e inseguridad. Entonces, para los egipcios, esto puede ser aún peor que la plaga de la sangre. Desde luego, hermano. Desde luego. Puedo creer que el faraón cedió. Yo tampoco. Confieso que pensé que sería mucho más difícil. Me alivia saber que esta plaga no durará mucho. Ana debe estar aterrada. Ahora solo falta que Moisés clame al Señor y entonces iremos a rendirle culto al desierto. Y después de eso, seremos libres. 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 Finalmente. Señor Dios mío, vengo a ti para interceder en nombre de Ramsés y los egipcios. Libra a Egipto de este mal, Señor. Que las ranas no atormenten más al faraón y a su pueblo. Así podremos partir para adorarte. Haré lo que me pides, Moisés. Pero debes saber que aún no ha terminado. Llama a tu hermano y vayan al palacio. Dile a Aarón: extiende tu cayado y hiere el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Lo siento mucho, Moisés. El rey no quiere recibirnos. Y mandó avisar que todo en Egipto continúa exactamente como está. Gracias, Iken. Que todo continúe exactamente igual significa que él cambió de opinión. Tal como Dios dijo que lo haría. Ahora haz lo que el Señor mandó. El equilibrio cósmico fue restablecido. Soberano puede respirar aliviado. Padre, ¿será que todo volverá a ser como antes? ¿Qué sucede, Ikeni? Hice lo que el soberano ordenó. Le informé a Moisés que todo continuará como está. Muy bien. Confieso que esto va a ser divertido. Después de tanto tiempo llamándonos piojosos a los hebreos, ahora ellos serán infestados. Aarón,
No hacemos esto por diversión. No, claro que no. Disculpa. Es que no pude resistir. Vamos, Aarón. Haz lo que dijo Dios. Extiende tu cayado y hiera el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo Egipto. Que se haga la voluntad de Dios. Forma. Otra plaga, señor. Terrible. Con cada nueva demostración del poder de Dios, más temo por los egipcios. ¿Acaso Ramsés no piensa en el sufrimiento de su propio pueblo? Yo también estoy preocupado por eso, Aarón. Esta plaga va a ser un verdadero tormento para ellos. En muchos sentidos. Si Ramsés no vuelve atrás en su decisión, creo que ellos no van a aguantar mucho tiempo. Señora, está muy tensa. ¿No quiere que le prepare un baño de miel con leche de burra? Tal vez más tarde, Karoma. Ahora solo quiero mejorar mi apariencia. No me siento bien. ¡Ah! ¡Por los dioses! ¿Qué es eso? ¡Son piojos, Karoma! ¡Qué asco! ¿Piojos? Sí, soberano. Un hebreo tocó el suelo con un cayado y entonces comenzaron a brotar piojos de la tierra. ¡Miles! Me está picando, padre. Me molesta mucho. Por los dioses. ¿Será posible que...? El palacio está infestado de piojos. Chivale, tu idea de condimentar esa costilla con vino fue excelente, hijo. Solo falta un toque de... ¿Cardamomo? El condimento del rey. Claro. Tráelo acá, por favor. Un momento. Por los dioses, te elogio y lo arruinas todo. Disculpa. ¿Qué esperas? ¡Limpia todo eso ahora! Lo haré enseguida. No es posible. ¿Qué pasa? Son piojos. ¿Qué? Son piojos, papá. No es posible. Serio sucedió. Están tardando mucho. No es posible. Ahí vienen. Ah, por fin. Entonces, ¿de qué hablaron con el faraón? ¿Es verdad que esta vez va a dejarnos partir? ¿Somos libres finalmente? Por favor, déjenlo hablar. Guarden silencio, por favor. El faraón había prometido ceder si Dios acababa con la plaga de las ranas. Yo hablé con el señor. Y las ranas se fueron. Ay, sí.
Pero el rey se retractó. ¿Se retractó? ¿Estaba seguro que se retractó? No lo creo. ¿Y ahora? Dije. No puedo. Calma, calma, calma. ¿Vamos a seguir igual entonces? ¿Nada cambió? No es eso, Tatán. Dios envió una nueva plaga. ¿Y qué plaga es esa, hijo? El polvo de la tierra, mamá. El polvo de la tierra que para los egipcios es considerado una divinidad, el dios Geb, se transformó en piojos. ¿Cómo piojos? Ellos no van a soportar una situación así. Los egipcios están obsesionados con la limpieza y creen que solo los sucios los contraen. ¿Piojos? ¡Qué horror! Pero esa plaga me gustó. Ahora ellos son los piojosos. No debemos reír de los sufrimientos de los egipcios, Datán. ¿Y por qué no? Ellos siempre nos humillaron, Miriam. Sentían asco por nuestro cabello largo. Porque no estamos buscando venganza. Miriam tiene razón. Todo lo que queremos es el derecho de irnos de aquí. Es verdad que siempre fuimos víctimas de la tiranía del faraón, pero también por culpa de su necedad, los egipcios van a sufrir ahora. Y no porque a nuestro Dios le complazca. ¿Y qué con nosotros? ¿Nosotros? ¿Nosotros también seremos afectados? No, no. Creo que no, Datán. Dios nos ha protegido hasta ahora. ¿Por qué sería diferente esta vez? ¿Y ahora qué hacemos? Una vez más, les pido un poco más de paciencia a todos. No fue en esta ocasión, pero no pierdan la fe. Dios continúa actuando a nuestro favor. Ahora vayan todos a casa. Continúen con sus vidas. Vamos a seguir esperando. Ya vámonos, niños. Vámonos también, Safira. Sepan que mantenemos la fe. Es bueno oír eso, Zelofehad. El rey acabará cediendo. Amén. Shalom. 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 Iré a casa y le daré la noticia a Eliseba. Hazlo. Entonces sigamos con nuestra vida. Entremos, madre. Yo voy con ustedes. Sí. Nos vemos después. Sí. Shalom. ¡Bakemut! ¡Contrólate! Sí, soberano. Estoy sangrando, madre. No te rasques tan fuerte, hijo. Pero es mucha comezón y me arde también. ¿Qué esperan? ¡Hagan algo! Ven, hijo. Vamos a ver si nos libramos de esto con algo. Si el soberano nos permite, también nos gustaría... Sí, pueden irse también, pueden irse. ¿Será posible que no logren controlar esta plaga? Señor, la sagrada tierra de Egipto fue toda contaminada. Siendo así, ¿no? Su incompetencia es más que inadmisible. Soberano. Espero que hayas encontrado una solución para este tormento, Paseer. Desafortunadamente no, soberano. El dios de los hebreos está atacando a nuestros dioses. El propio Geb fue atacado por los piojos. Es lo que intentábamos explicarle. Estamos imposibilitados para usar la tierra en nuestros rituales para librarnos de este mal. ¡Yo no pienso conformarme con eso! Tom, póngase esto en el cuerpo. Ay, para ahuyentar a los piojos y aliviar la comezón. Maestro, haga una pócima que dure unas 2, 3, 4 lunas mientras haya plaga. ¡Que mi ánimo está por los suelos! Toma, ponte este ungüento que te aliviará. Y ten fuerza, Simut. Haz como yo, ten fuerza de voluntad. Mi fuerza de voluntad está baja, maestro. Debe ser por toda la sangre que estos malditos animales me chuparon. ¡Ya basta, Simut! ¡Es hora de que seas hombre! Ya hicimos todos los encantamientos posibles, soberano. Pero desafortunadamente no logramos producir hasta ahora ningún parásito chupasangre. Ni tampoco hacerlos desaparecer. Porque son limitados. No sé dónde tenía la cabeza cuando los mandé llamar. El amado de Ptah sabe que debemos seguir rígidos patrones de pureza para ejercer la actividad sacerdotal. Y con esta plaga es imposible, señor. Todas nuestras ofrendas están contaminadas. Estamos impuros. Nuestros cuerpos están infestados, así como nuestras ropas. El dios Geb ya no nos escucha. Parece que algo lo enfureció a tal punto que permitió que esta plaga fuera generada a partir de él mismo. ¿Estás diciendo que el dios Geb, padre de Osiris, Isis, Neftis y Seth,
¿Me dio la espalda a Jambres? ¿A Horus vivo en la tierra? Le pido disculpas al rey si decimos algo malo, pero está claro para nosotros que esta guerra ya no es entre el Señor de las Dos Coronas y Moisés. Estamos ante un duelo entre los dioses de Egipto y el dios de los hebreos. Lo que dices es una tontería. Me ofendes a mí y a todos los dioses. Lo que Janes quiso decir, señor, es que esa plaga es tan poderosa que solo puede ser obra del dios de los esclavos. Él es quien nos está castigando. Tal vez sea mejor. ¿Cómo se atreven? ¡Fuera de aquí! ¡No los quiero ver! Señor. Sí, señor. Yo, el amado de Ptah, Horus vivo en la tierra, clamo que acaben con esta plaga. Nosotros somos más fuertes. El dios de Moisés no nos va a vencer. No va a poder con el faraón. Intenté dejar de rascarme, pero no puedo aguantar más que algunos minutos. Hasta estoy lastimado. Todo el mundo lo está. O se acaba esa plaga o moriremos todos. El rey no me oiga, pero está equivocado. Debería dejar que los hebreos se fueran. Es mejor perder esclavos a vivir en este infierno de plagas. Abran la puerta. ¿No me oyeron? Señora, el rey pidió estar solo. Ordenó que... Estás delante de la reina. ¡Abran esa puerta! Moisés. Señor. Qué bueno que entendiste mi pesar y atendiste mi solicitud silenciosa. Pero dime, por favor, ¿cuánto va a durar la plaga? Sabía que un baño en el agua sagrada del Nilo nos haría bien. No sabes lo aliviada que estoy de que esa plaga maldita haya terminado. No olvida eso, ya pasó. ¡Cuidado! ¡Cocodrilos! Calma, mi amor. ¿Crees que los guardias no los verían? Amenhotep. Descuida, yo me encargaré. Ve. De esta peste. ¡Hijo! ¿No te dije, mi amor, que todo volvería a la normalidad?
Señor, Moisés se acerca. ¿Qué quiere ahora este esclavo? No deje que se le acerque. ¿Qué hago, señor? Deja que yo lo resuelva. Necesito hablar contigo. Te estás volviendo repetitivo, Moisés. ¿Aún no te cansas de esta representación? ¿Crees que podamos hablar a solas? Por favor, amor mío, adelántate con nuestro hijo. Más tarde estoy con ustedes. Ahora. ¿Moscas? Eso es ridículo. Patético. No es broma, estoy hablando en serio. Ve a decirle a tu Dios que puede hacer lo que quiera. Pero yo no voy a ceder. ¿Me entendiste? Nada ni nadie es más poderoso que Horus vivo en la Tierra. Sigue repitiendo eso todo lo que quieras, pero tu poder tiene límites y eso lo sabes, Ramsés. Tanto que no lograste revertir las plagas que el Señor envió. ¿Cómo no? ¿Quién prueba que tu Dios fue quien terminó con ellas? ¿Será posible que aún no te des cuenta de que las cosas solo empeorarán si sigues actuando así, Ramsés? Piensa en tu pueblo, en las personas que amas. Si yo me preocupo por ti y tu familia, ¿cómo es que tú puedes ignorar su sufrimiento? Tienes que comprender que los hebreos también tienen sueños, sentimientos. Queremos vivir en nuestra tierra y crear a nuestros hijos, Ramsés. Queremos ser libres, construir una nación fuerte. Nación. Solo son capaces de apilar ladrillos amenazados por un látigo, Moisés. No sabrían qué hacer si fueran libres. Creo que tú no sabrías cómo gobernar sin esclavos, ¿no es así? Ya no estamos hablando de 3 días en el desierto, ¿no es verdad? Lo que tú quieres es liberar a los hebreos. Seremos libres, Ramsés. Y no importa lo que hagas para tratar de impedirlo. Vete de aquí. ¡Fuera de aquí! Piensa en todo lo que te dije, Ramsés. Solo depende de ti evitar el sufrimiento de tu pueblo. Si no cambias de opinión, las plagas vendrán. No temo a tus amenazas. Pues yo tengo mucho miedo de lo que tu necedad le causará a los egipcios. ¿Todo bien, señor? Vámonos ya.
¿Nadie viene a trabajar hoy? Por lo visto, no. Creen que ya no son esclavos. Van a pagar caro. ¡Oh, sí! ¿Qué espera el rey para acabar con Moisés y Aarón? Tampoco lo sé. Ramsés, ¿qué es eso? Dios nos protegió, hermano. No hay una sola mosca sobre los hebreos. Sí. Que todos sepan que Él es el soberano. Incluso de Egipto. Que no hay ningún otro como el Dios de Israel. Dígame, soberano. Ve por Moisés y a Aarón. Ni una mosca. Ni una sola mosca. Una cosa es segura, Bakenmut. Su Dios está derrotando a los nuestros. Tal vez nuestros dioses están descontentos con nosotros. ¿Pero por qué? Los rituales fueron hechos por el rey, por los sacerdotes y por los magos también. No debe ser eso, ¿no? Es inútil andar imaginando cosas, Ikeni. No estoy imaginando nada. Los hechos hablan por sí mismos. La guerra aún no ha terminado. Y nuestros dioses saben lo que hacen. Espero que también sepan lo que no hacen. Muchas personas murieron por la falta de agua. Y en muchos lugares aún hay ranas pudriéndose en las calles. Personas heridas por culpa de los piojos. Es una calamidad. Si Ramsés bajara desde lo alto de su pedestal, tal vez tomaría conciencia de lo que sucede. Sí. Estoy pensando en los sacerdotes que estuvieron aquí. Descubrir que los dioses a quienes siempre adoraron son incapaces de protegerlos debe ser desalentador. Sí. Es Aarón. Pero él entraría sin llamar. Bakenmut y Kenny. Venimos por orden del Señor de las Dos Coronas, Moisés. Tenemos órdenes de llevarlos a ti y a tu hermano ante la presencia del rey. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos, Aarón. Los soldados esperan. Sí. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Te quiero. Moisés y Aarón, soberano.
entonces? No aguanto más a estas moscas castigando a mi pueblo. Pueden ir a ofrecer sacrificios a tu dios, pero háganlo en Egipto. Tú sabes muy bien que si lo hacemos en Egipto, tu pueblo nos apedreará. Debemos caminar 3 días por el desierto hasta el lugar donde debemos ofrecer sacrificios a nuestro dios. Debe ser como él ordenó, Ramsés. Si no van muy lejos, los dejo ir. Oren por mí también. Yo lo haré. Y mañana mismo los enjambres dejarán a Egipto y a tu pueblo libre de moscas. Eso quiero. Pero, Ramsés, espero que no tengas la intención de engañarnos de nuevo. El Dios de Israel ha demostrado que es muy poderoso. Por favor, no lo provoques de nuevo. Señor Dios mío, creador de la vida y de todo lo que hay en el universo, la plaga que enviaste contra Egipto hizo que el mismo faraón se rindiera ante tu poder. Ramsés finalmente nos dejó ir al desierto a rendirte culto, Señor. Por eso te pido que, así como surgieron las moscas, que ellas se retiren de esta tierra y hagas que los egipcios se vean libres de este terrible tormento. Y te pido una cosa más, Dios mío. Protege a Ramsés y a toda su familia, sobre todo de sí mismo, de ese odio que lo ciega, que envenena su alma y que hace que el rey ponga en riesgo incluso a las personas que más ama. Transforma su corazón, Señor. Amén, Señor. Amén. ¿Qué lo trae por aquí, general? Los planes cambiaron, Moisés. Nadie irá a ninguna parte. Pero el rey dio su palabra. El rey no puede hacer esto. El rey lo puede todo. Se los dije. Nadie controla al faraón. Ahora van a entender eso. Ramsés nos prometió que iríamos. Vas a cuestionar una decisión de tu soberano. Ramsés no es nuestro soberano. Tranquilo, comandante, no queremos problemas. Así está mucho mejor. ¡Muévanse! No quiero oír más reclamaciones. ¡Vuelvan a sus casas ahora! Todo continúa como está.